Bueno, estamos bienvenidos al episodio de Evil Within, último DLC y último vídeo de este maravilloso juego, porque, bueno, porque básicamente es el último episodio del último DLC, por lo tanto se acabó de Evil Within 1, ya el próximo episodio que veréis será posiblemente del Evil Within 2. Y nada, vamos a continuar con la historia del verdugo. Ya sabéis que somos un agente de Morbius, parece, que nos hemos metido dentro del personaje de la caja fuerte, el ejecutor, el verdugo. Y nuestro objetivo es salvar a nuestra hija. Para ello tenemos que derrotar a una serie de jefes. En el episodio anterior derrotamos a tres de ellos. Y hoy vamos a derrotar a otros cuantos, supongo. Entonces vamos a continuar. Parece que vamos a salir de la zona de la mansión. Y dicho esto, vamos allá. Aquí estamos con el ejecutor. Primer DLC en primera persona. Y tenemos que pasar por aquí. Vamos allá. Voy dándole al de este para que... Ahí. Vale, hay que seguir por aquí. Vamos allá. Y ayer también, al final del episodio, mejoramos el martillo al nivel 3. Ahora pega bastante en principio. Ahora lo pondremos a prueba, supongo. Y quiero mejorar, la próxima cosa que quiero mejorar es la velocidad de movimiento. Vale, hay aquí un archivo de Morbius o una carta de la niña, no lo sé. ¿Qué estaba haciendo mi médico aquí? He visto que cruzaba el pasillo. Por cierto, ¿cuántos archivos nos quedan? Tenemos... nos faltan... 6. Toma, matemática rápida, ¿eh? Tío, los que nos hemos hecho han sido estos, ¿no? Empalo a un enemigo en un muro de pincho. Descuartizo a un enemigo con la motosierra. Vuelo a un enemigo por la vida con cartucho de mitad. A estos otros se pueden hacer, pero de momento. Vuelo a un enemigo por la vida arrojando un coche. ¿Un coche? Vale, parece que vamos ya a la ciudad, ¿no? Yo voy a rodar por aquí, no me fío de esta parte. Ah, vale, pues parece que no se puede. O sí. No. Hay que ir por el medio. Pero en el otro lado hay una caja fuerte, por lo tanto podemos teletransportarnos. Vamos allá. Ahí está. Perfecto. Es increíble que nos pongamos en el cuerpo de mi enemigo favorito, ¿eh? Me parece brutal. Así se podía rodear por ahí, ¿no? Bueno, no sé. Botiquín. Vale, despeja la primera y segunda planta de la mansión en The Executioner. Manda un trofeillo. Para abajo que nos vamos. Vamos, 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 vamos. Come on, come on, come on. Hay un documento aquí. Vale, zona cerrada. Zona de esto. Eso parece que es de... Vale, elimina sujeto de prueba soldado. Como sucedió ante la muerte de CB204, mitigó la pérdida de memoria de su hija. Sin embargo, los demás sujetos muestran un nivel de deterioro más avanzado que el registrado previamente. Debemos investigar más al respecto. Coincidiendo con este episodio, se ha abierto un camino hacia el corazón de la mansión. También hemos localizado al sujeto CB205, un antiguo soldado. CB205 debe ser eliminado. La recaudación de los sujetos de prueba propiciará que la joven sea la única que retenga recuerdos. No obstante, existe una alta probabilidad de que dichos recuerdos no sigan intactos. La ubicación aproximada de los sujetos restantes ya puede determinarse, pero el nivel de deterioro de la memoria de otro sujeto implica que la dominación total del Steam sobre los demás puede ser una realidad. Información complementaria, la aparición la aparición de esta nueva sección en el interior de la mansión puede achacarse a la entidad Rubik y probablemente a un efecto remanente de su presencia. Se desconoce si alguna parte de su conciencia perdura en Sten. Aún así, la joven se aleja en línea recta de nuestro rango de observación. La influencia de la entidad Rubik podría ser la causa de dicho cambio. Remitámonos a los anteriores archivos, sobre el caso Rubik y a las motivaciones de los sujetos de prueba discernibles a partir de sus transcripciones por separado.
Dale, bueno, perdóname que estaba leyendo un mensaje. Vale. Se abre eso. Vale, pues vamos allá. Hacemos una misión de esto, ¿o qué? Nueva zona. Pinchos por todos lados. ¿Me hago daño con esto? Calma. Ahí está. Ah, vamos a hacer misiones de estas. Espérate, dame un segundo. Aquí, aquí. Ven aquí. Ejecutar. Ahí está. A ver, vamos a hacer más misiones de estas. Espérate, a ver qué podemos hacer. Descuartiza a un enemigo con la motosierra. Vuela un enemigo por los aires con cartucho de dinamita. Vuela por una tapa de pinchos con dinamita. Incinera a un enemigo con un cóctel de molotov. Vale. Lanza cohetes. Mata a un enemigo con una trampa cortante giratoria. Vuela un enemigo por los aires con una tormenta. Con un atormentado explosivo. Descuartiza a un enemigo con la espada. ¿Y este gordo? Ejecuta al gordo. ¡Pum! Vale, agarra a este. Tira para allá. Agarra a este. Tira para allá. Wow. Calma. A la pared. Calm down. Mira, 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 mira. ¡Pum! Fuera otro. ¿Cómo soy de bueno, eh? ¡Pum! Ahí está. Eso. Voy a cargar a este. Que son los que más por culo dan. Ejecuta. Ejecuta. Ahí, ahí. Ahí está. Ejecuta. Aplastando cabeza, brutal, eh. Siguen apareciendo. Está difícil, eh. Ahí, 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 ahí. Ahí. Hola, hola, hola. Vamos. Me han dado un trofeo. Lo llevo. Míralo, aquí está el jefe final. Y ven para acá. Ejecución. Pum. Buff. Conseguido. Uy, no me he hinchado a punto, ¿eh? Igual vamos a tener que hacer tres vídeos, ¿eh? Igual hago tres vídeos, fijaos lo que os digo. O igual son tres zonas, no lo sé exactamente, la verdad. Sí que he visto toda clase de cosas aterradoras, pero no las recuerdo, así que no estoy asustada. Vamos a gastar aquí los puntos. Hemos dicho que vamos a meternos velocidad. Vamos a meternos velocidad. Eso, ¿eh? Y vamos a comprarnos los explosivos, estos que dicen. Estos. La dinamita será más efectiva. Ahí está. Si la lanza, enemigo inmovilizado. Y
Venga, esto también, que lo necesitamos para el de este, ok. Ahora tenemos dinamita, vale, y esto, ok. Aquí, Amazon guardado. Ok. Vamos allá. Let's go. Let's go, guys. Carta. No sé qué hacer, sigo olvidándome de los nombres de mis padres. Ya me ha pasado unas 5 veces, es increíble que se me olvide algo así. Debería tatuármelo en el brazo o algo por el estilo. Vaya, 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 vaya. Ahora hay trampa. ¿Qué pasa? Esto no se mueve, ¿no? Vamos. Ok. Ah. ¿Esto qué hace? Levantarlo, vale. Vale, ha pasado por ahí. Esta parte me suena un montón, ¿eh? Nada más que quería comentar eso. Come on, come on, come on, come on, come on. Carta. Hola, doctora, ¿se acuerda de mi padre? No hay nada por aquí, ¿no? Ok. Vale. Transcripción de sujeto CB205. Soldado. Este sitio es un sueño hecho realidad. Parece que aquí el cansancio no existe. Podría luchar eternamente. Estos soldados son estúpidos, pero insistentes. Si pudiera hacer que se organizasen, estos cabezas huecas empiezan a cansarme. Por mucho que revienten, siguen apareciendo más. Alguien me vigila desde alguna parte. No va a pillarme con la guardia baja. Aquí puedo hacer lo que me vengan ganas. Soy un pirado con un lanzacohetes. Vaya. Venga, putitas, tengo munición para regalar. Es como si un témpano me congelara el cerebro. Quieren apoderarse de mis pensamientos. No soy como vosotros. Nunca acabarán conmigo. Sí. ¿Qué? Elimina al sádico del lanzacohetes. Vamos a ir para allá. Vale, 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 vale. Let's go, let's go, let's go. Coño, ¿cómo corre? Vamos. Pom, pom, pom. Ven aquí. ¿Y con lo que corro? ¿Con lo que corro, chaval? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ahí está. Vamos aquí. No. Ejecuta. Vamos. Aquí, fuera. Ahí nos lo hemos cargado un momento, ¿eh? La verdad es que lo de la velocidad es increíble. El tío te corría un montón, pero como yo iba detrás suya corriendo. El lanzacohete está disponible en la tienda para su compra. Ok, ok, ok. Me gusta. Busca un archivo de Morbius. Mira, aquí está, ¿no? Paciente del psiquiátrico. La influencia del sujeto soldado ha sido anulada. También hemos determinado la ubicación de su hija y su siguiente objetivo. La dominación de su hija por parte de Sten se ha acelerado radicalmente. El rescate será infructuoso en el momento en el que se someta por completo. Debe localizar y eliminar al paciente psiquiátrico CB210. Información complementaria. Desconocemos si la repentina aceleración de la dominación de Sten viene condicionada por CB210 o por algún artefacto de la entidad de Rubik. Hay pruebas circunstanciales de su presencia, pero no se ha verificado ninguna. Examinaremos los datos del incidente de Ruby para reforzar la teoría de que al reducir el número de sujetos de prueba, el que puede estará
El que quede, perdón, estará más cerca de la matriz. El desgaste de la memoria de la joven es irreversible, pero estamos formulando una nueva hipótesis que justifique los últimos acontecimientos. La señal es más débil en los niveles más bajos de la mansión, todavía quedan dos objetivos, pero resulta complicado obtener lecturas precisas. Vale, otra zona más. ¿Y esto que se ha desbloqueado aquí, qué es? Nada, ¿no? En plan, es como lo que el siguiente nivel, ¿no? Vale, vamos a comprarnos el lanzacohetes este. Vale, perdóname, gente. Que no podemos pillar. Oye, ¿no puedo mejorar más el de este? No disponible aún para su compra. Pero me puedo pillar el lanzacohetes, ¿no? Vale. Dos de munición. Vale, se acaba por munición, ok. Ok. Allá vamos. Una carta. Los temblores no cesan. No recuerdo el rostro de papá, pero poco a poco me olvido de quién soy. Todos esos monstruos me rodean a mi alrededor, pero ni siquiera me importa que me atrapen. Solo quiero ver a papá una vez más. Creo que no hemos saltado un archivo. Ah, no, vale, el 11, el 12. Ah, vale, sí, vamos a pie, vamos a pie. Ok. Teletransporte. Vale. ¡Uy! Mis amigos. Los invisibles. Ok. Vamos a intentar. Venga, anda. Aquí. ¿Dónde va? Ven. Vale, espérate, vamos a poner otro aquí. No pasa nada. Mira, es que quiero pillarlo. Vale, pilla eso. Ven. Ahí está. Y ahora lo que vamos a tirar va a ser esto. Ven aquí. Bueno, vale, pues ahí te queda. ¿No quieres que te pille o no te pillo? Fuera de aquí, hombre. Basura. No quería que lo pillase, ¿eh? Vale, eso me lo llevo. Y lo que hay aquí también me lo llevo. ¿Me puedo llevar esto? Me lo puedo llevar. Vale. Pues continúo. Vale. Paciente siguiente, conjunción. Observando desde el Maya, escribiendo sus pequeñas notas, señal recibida. Mirar detrás del bulbo raquídeo y ver el tiempo presente, perfecto, pasado. No sé qué es esto. Tú lo pensaste y yo lo escuché. Agarramos los pensamientos, huesos y músculos nuevos.
Todos diferentes, pero los pensamientos son los mismos. Palpitan como si el radar del cerebro lo hiciese rebotar. Lo hiciera rebotar. Son míos, están dentro de mí, salvo a él. La serpiente conserva su forma, pero se queda dentro. Conecta mis sueños. Madre mía, este es un flipado. No hay escapatoria, solo deseo, un vacío eterno. Todo se unifica en forma y función. Por tanto, nos unimos. Somos un nuevo ser, abominable y hermoso. Creo que se ha adueñado de mi alma. Tampoco es que le diera uso. Soy su disfraz. No sé qué está hablando. No sé qué está hablando, la verdad. No. ¿Puedo pillar coche? Vale, vamos a pegar misilazo, ¿ok? Ahí está. Calma. A ver, aquí a cojones no podemos ir con este bicho. ¿Qué tenemos para...? Ahí, ahí, ahí. Que arda. No, aquí a cojones no podemos ir. Vamos a correr un poco. Que nunca viene mal correr. ¿Vale? Necesito, tío, curación. Con curación puedo ir más tranquilo. Mira, están apareciendo aquí, ¿verdad? A ver si al matar a estos... Vale. Veo lo que me interesa. Quita. Está detrás mía. El retrasado este. ¡Opa! ¡Opa, opa, opa! ¡Opa, opa, opa! No me pegáis vosotros, hombre. ¿Tengo algo para tirar? Yo creo que este enemigo no se queda pillando trampa, ¿eh? Mira, mira, viene este. Viene el explosivo. Mira, mira, mira. Ahí, ahí, ahí. Come on, come on, come on, come on. ¡Vamos! 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 El boss que más me costó en su momento con Sebastián, me lo acabo de fundir ahora. ¡Bien! Ya puedo adquirir el rango más alto de daño de arma a la tienda. Bien, gente, bien. Zona desbloqueada. Zona desbloqueada, me gusta. Hay una carta ahí al fondo, ok. Vale, ¿aquí había un botiquín o me lo he inventado yo? Vale, me lo habré inventado. Vale, necesitamos ya la tienda. Vamos a comprarnos el último rango del martillo. El último rango de martillo, ahí está. Pam. No se puede mejorar más. La velocidad tampoco. Esto sí me lo voy a mejorar. Esto, para recibir menos daño. Ahora soy prácticamente inmortal. A martillazo, ¿eh? No lo hemos cargado. Bueno, hemos gastado un poco de lanzacohetes, pero bueno. De hecho, yo creo que nos va a salvar el lanzacohetes. Vamos allá. Carta de Morbius. La siguiente fase. Directriz de Morbius 07. Las lecturas anómalas de la entidad de Rubik han cesado. A pesar de ello, la dominación de Sten sobre su hija sigue su curso. Una vez descartado Rubik como causa probable, la suposición más lógica es que la causa se deba al otro sujeto de prueba que queda dentro de Sten. Usted es el último sujeto de prueba que queda.
Ha entablado contacto directo con su hija, transmitiendo archivos sobre su hija, pero su ubicación dentro del sótano de la mansión es imprecisa. Vale, necesito un botiquín. Otro trofeo, que es despejar el sótano de la mansión. ¿Cómo? ¿Ese quién es? CB212. Una gafa. Nada. No, nada. He's watching. We can't leave. Está mirando, ahora podemos irnos. ¿Quién está mirando? ¿Rubik? ¿Estos son los sujetos que me he ido cargando? Creo que sí. Creo que estos son los que me he ido cargando. ¿A dónde ha ido la doctora? Todos se han largado. Buah. Necesito curación, loco. Siento que algo se acerca, supongo que es mi final, lo siento papá, sé que lo intentaste. Reúne todos los diarios de tu hija en The Executioner. Necesito vida, ¿eh? Necesito vida, tío. A ver, vamos a hacer este, la última... Aquí. Aparezco con la vida así. Bof, qué cagada. A ver qué tal el martillo de daño. Vamos. Vale, me han dado un... Mira. Tenemos... Mierda. Ejecutamos. Vamos a hacer una cosa ahora. A ver, ven para acá, anda. Ok. Ok. Fuera. Calma. Ven para acá. Wow. Ahí está. Come on, come on, come on. Tú eres el que te la va a llevar primero. Ahí, pom. Oye, estoy por hacer todos los desafíos. Mata 10 enemigos atormentados básicos con trampas del entorno. Trofeo. Dame eso. ¿Qué nos falta exactamente de...? Vale, esto lo tenemos todo. Esto lo podemos conseguir, a ver. Descuartiza a un enemigo con la motosierra. Vuela a un enemigo por los aires con un cartucho de dinamita. Vuela a un enemigo por los aires atrapado en una trampa con... de pinchos con dinamita. Vale, estos cuatro los podemos hacer. Vuela un enemigo por los aires con un lanzacohetes. Descuartiza a un enemigo con la espada. Ejecuta a un enemigo con la espada. ¿Con qué espada?
ejecutamos. Ahí está. Creo que lo podemos hacer, ¿eh? Lo vamos a intentar hacer. Vamos a pillarnos dinamita, molotov y lanzacohetes. Dinamita, molotov, lanzacohetes y motosierra. Vamos a intentar hacerlo todo. Vale. Vale, dinamita. Dinamita, ah, pillado por si acaso. Esto. Vale. Esto. Y no, hemos quedado sin lanzacohetes. Espada no tenemos, ¿no? Todavía. No, vale. Vamos a repetir la zona. Y vamos a intentar hacerlo, gente. Vale. Come on, come on, come on. Vamos, ven para acá. ¡Explota! ¡Vamos! Doble, ¿no? Vale. Ven aquí, gordo. Gordaco. Vale, vamos a poner. Este es el que queda, ¿vale? Vamos a poner aquí. Dame un segundo. Alma. A ver, necesito esto. Ahí está. Vale, ok. Nos falta descuartiza a un enemigo con la motosierra. Vuela a un enemigo por el aire con un lanzacohetes. Esto significa que lo tenemos, ¿no? Sí. Con la misma espada, ejecuta al enemigo con la espada. Vale, nos falta la motosierra. Ahí, ahí, ahí. 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 A ver. Okay. Vamos, gordo. Vale, me falta lo de lanzacohetes y la espada. Vale, lo de lanzacohetes era un problema. Ahora lo hacemos, ahora lo compramos. Necesitamos 70, ¿no? Para una munición de lanzacohetes. Y lo de la espada, que no sé cómo es. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, maldito gordo. Vamos. Ejecución. Come on, come on. Ejecuta. Vale. La espada supongo que se considera en la siguiente zona. Pero no lo sé. Supongo que se considera la siguiente, no lo sé. Vamos. Me hacen poquísimo daño ya, ¿eh? Ejecuta. Ahí está. Ejecución. Ok. Ahí está.
Ahí está. Ahí está. Vale, botiquín. Último enemigo. Necesito que me des 15 puntos exactamente. ¿Cuánto me va a dar? Bien, 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 bien. 105. Vale, podemos pillar un lanzacohetes. Para hacerlo. Ya no lo vamos a hacer más, lógicamente. Vamos a continuar avanzando, pero nos lo podemos pillar. Vamos allá. A ver. Ok. Vamos a pillarlo esto. Ahí está. Dos cohetitos tenemos ahora para hacer eso. Y nos faltan solo 25 monedas, una pena. Es una pena, la verdad. Vale, ahí está. Vamos a intentar a ver si lo completamos todo. La espada, yo no sé ni cómo se consigue la espada, la verdad. Ahí teletransporto. Vale. No habría nada por aquí, ¿no? Me tengo que cabrear con alguien, vale. Mírala, mírala. Aquí está mi hija. What the fuck? Oye, a ver si hemos hecho algo malo y no podemos llevarnos la espada o algo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? Ah, vale, que el verdadero ejecutor se lo ha llevado. El CB205. Nos falta... Oye, no, no hemos saltado. Espérate. Ahora lo miramos. Vamos a abrir esto primero. Autodestrucción. Según las últimas pruebas, esta será la prueba final. Un solo sujeto ha estado robando la influencia de todos los demás cuando fallecían. No se sabe a ciencia cierta si se trata de algún aspecto de su forma física dentro de Sten o del parentesco con la joven. Ese sujeto al que debe derrotar es usted. Tendrá que cortar su propia conexión si quiere liberar a su hija de Sten y devolverle todos los fragmentos de sus recuerdos. Elimina al guardián oscuro. Vale, esto lo tenemos todo. Nos falta solo la última. Ahora miraremos dónde es. Guardián oscuro. Ahí está la niña. Ay, esta zona no, tío. Y dice que si pasamos estoy muerto. Ah, no. No, pero hay trampas para cargarse al bicho. ¿Cuánto tiempo, cuánto daño le hacemos? Ninguno. Yo creo que le gano. ¿A hostia? Aquí el ganador soy yo. No entiendo. No hay nadie aquí. ¿El guardián oscuro está muerto? No me jodas, que es lo que yo creo. Es lo que yo creo, ¿verdad? Me tengo que suicidar.
¿No? Otra vez me tengo que comer la cinemática en serio, tío. No estoy comprendiendo. Si me carga el guardián, ¿por qué cojones? ¿O es que lo tengo que matar con los pinchos por cojones? Ven aquí, ven. Sígueme ahora cuando pueda. Aplasta al guardián oscuro, ¿ves? Tres, dos, uno. Ahí está. Eso es, ¿no? Me he aplastado a mí mismo. Lo veo muy bien, ¿eh? ¿Dónde viene? Aplasto lo guardián oscuro una vez más. ¡Hullo! ¿Cómo, cómo, cómo? Tira para allá. Ahí está. Lo he empujado, ¿eh? Bien, 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 bien. Bueno, bien, bien, no veo tanto, ¿eh? La última vez. Buah, está reventado, ¿eh? ¡Hola! Misión, busca al guardián oscuro. What the fuck? ¿Qué? No, ¿en serio otra vez? Qué coñazo, tío. Y otra vez repetí esto. ¿En serio, tío? Qué coñazo, colega. Si es súper fácil el boss. Lo fácil que es, ¿sabes? Ven. Ahí está. Joder, esto va a ser un coñazo, tío. Porque al tercer nivel, si me one-shotean, poco puedo hacer, la verdad. Estaba por aquí el otro, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dame un break. Ahí te queda. Vale. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Si estoy en una cinemática. Madre mía, bendito sea Dios.
Madre mía. Es que lo que no me pasa a mí, me cago en su puta madre. Lo que no me pasa a mí, no le pasa a nadie, tío. En una cinemática, por la cara me aplasta una trampa. Que encima es que no le da ni a la F. Vaya... vaya con la puta basura de juego, tío. Ahora no... ahora no pilla. Joder, joder. ¿Dónde coño está? Tres, dos. Yo así no puedo, tío. Estoy hasta los huevos, eh. Ahora, ¿por qué va andando tan lento, tío? Yo creo que me están a mí vacilando en el juego este. No viene. Espérate, todavía me mata, ¿sabes? Esto es un cachondeo, esto es un chiste. Esto es un puto chiste. Menudo chiste. No cae. Que no cae. Que no cae. Y no le da. ¿Qué? ¿Dónde está? Ahí está, madre mía. Puto asco de juego, tío. Estoy harto. Harto estoy de esta porquería. Y repetirlo todo otra vez. Cojonante, tío. Qué asco de juego. Porquería de juego. Vamos, si el otro está aquí, ¿dónde está? Está aquí. No me lo puedo creer. Vale, ha muerto él, ¿no? Uf, vale. No tengo curaciones ya. No tengo curaciones, tío. No tengo curaciones. Mira la vida que me queda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me lo puedo creer, tío. Ya mira cómo se hace. Nos vemos en un momento, gente. Vale, a mí se me ha bugueado el juego o algo. Porque lo estábamos haciendo bien. Era utilizando la habilidad. Era utilizando la habilidad de... de mirar. Mientras os siguen la... de estas. Pero bueno, yo es que tengo mala suerte simplemente. Y por lo visto no... me funciona una basura. Puta basura de DLC, tío. Qué asco de DLC, tío. Qué asco de DLC. Sígueme. Me pega un guantazo, tío. No
No vaya a cargar ataque, solo te digo eso, ¿eh? Vale, bien. Nada, no me puedo mover. Pues vale. ¿Te ven? Puedo hacer una cosa, por cierto. Lo puedo matar a hostias y pillar la caja fuerte. Aquí. La ponéis aquí y la podéis dar aquí. Vamos a ver. Es que, tío, de verdad, estoy harto, ¿eh? De esta parte. Harto estoy. ¿Dónde estoy ahora? Madre mía. Ya empezamos otra vez con la... Me voy. Por aquí no hay nada. Debería estar aquí, pero a mí no me aparece. No lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. La mala suerte que tengo yo. ¿Por qué a mí no me aparece? ¿Por qué no me aparece a mí? Es imposible. Voy a hacer un corte, gente, y nos vemos cuando lo consiga. Vale, gente. Llevo aquí media hora. Se me ha bugueado por completo. Por fin me ha salido aquí el tío. Ahí está. Pasa que mira la vida que tengo. Mirad la vida que tengo. Estoy grabando, ¿no? Madre mía lo que llevo yo para hacer esto. Un bugueo total. No puedo. Voy a morir. No me lo puedo creer, tío. ¿En serio? ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vámonos! Se me había bugueado, tío, el juego. No me salía el guardián. ¡Oh, madre mía! ¡Madre de Dios! ¡Qué sufrimiento! Asqueroso, ¿eh? El DLC está asqueroso. Tengo una mala suerte. De hecho, fijaos lo que os digo, he estado a punto de decir que no grabo, que no termino el DLC y borro el juego. He estado a punto, ¿eh? Una o dos veces más y borro el DLC. Suicidado para salvar a nuestra hija.
Informe final de la investigación. Liberación de Sten realizada con éxito. Debido a la directriz de la misión, el sujeto padre asesinó a todos los sujetos de prueba, salvo a la joven, restableciendo así la memoria de esta. La joven acabó convirtiéndose en la única forma viviente dentro de Sten, lo que le permitió recuperar la conciencia y abandonar Sten. En el caso de Rubik, la teoría imperante es que abandonó Sten adentrándose en el cuerpo del sujeto Withers. Los resultados de este experimento suponen un paso gigante en la comprensión del comportamiento de Sten. Pasamos al siguiente asunto. Recomendamos que la joven permanezca bajo nuestra supervisión para comprobar la integridad de su memoria. Aunque confirmamos que el padre falleció dentro de Sten, la consiguiente muerte cerebral del sujeto no se ha producido. Con esto concluimos la prueba 82347BX. Se redactará un informe completo. El padre se sacrificó, pasaba a su hijo. Muy bonito al final de este DLC. Me hubiese gustado más, no estaría tan cabreado. Es que estoy de un mal humor ahora mismo. Por el de este. Oye, vamos saltando la... Bueno, bien, ¿no? Decidme cómo apareció el DLC. Tiempo en el Guardián Oscuro 4:28. Eso está mal. Eso es lo que tarda en matarlo. Pero he tenido que repetir varias veces. Muertes totales 7. Lo dudo sinceramente que hayan sido 7. Porque he repetido lo menos 10 veces. Como no hayan sido 7 ahora, no tiene mucho sentido. Nueva partida plus. La espada ya está disponible en la tienda para su compra. Y se ha añadido la habitación de la batalla contra Sebastián a la mansión. La cámara de ejecución final se ha añadido a la ala de pacientes del sótano de la mansión. Vale. Pues nada, ¿no? Ya estaría. Lo hemos pillado todo, creo yo. Bueno, pues gente, hasta aquí llega el DLC y hasta aquí llega Evil Within. Todo terminado. Uy, se está moviendo la caja fuerte. Todo terminado. Historia y los 3 DLCs completados. Y el próximo vídeo supongo que será el Evil Within 2 o algún otro juego, no lo sé. Supongo que será el Evil Within 2, porque es lo que me dijiste ahí en la encuesta de la comunidad. Y es lo que vamos a hacer, lo tengo comprado, lo tengo descargado y todo, lo tengo todo preparado, o sea que de lujo. Nada, espero que haya gustado este maravilloso juego y nos vemos mañana en la próxima entrega. Hasta la próxima, chao, chao.